tomando en cuenta entonces el tema que vamos a hacer, voy a presentarles primero a, la, a los dos expositores que van a contarnos sobre el asunto. Son dos artistas muy importantes, Otto Apuy, Rodolfo Rojas Rocha. Otto es un teórico conceptual, escritor, investigador, artista, multimedio y gestor cultural. Estudió periodismo en la Universidad de Costa Rica, trabajó en periodismo cultural en el Semanario Universidad, y luego continuó sus estudios en Barcelona, España. Tanto como investigador prolífico, artista conceptual y autor, Apuy Sirias ha contribuido al desarrollo del arte y la cultura dentro y fuera del país, a lo largo de más de 5 décadas, mediante el ejercicio profesional del periodismo cultural, la literatura y su vocación artística, que ha permitido visibilizar el rico tejido cultural de su nativa Guanacaste y su ascendencia china. Premio Nacional Aquileo Echeverría en 1977 y cofundador de la sección costarricense de AICA Internacional. Ha sido fiscal de su junta directiva y es miembro actual del comité editorial de AICA Costa Rica. Lo de ser un país pequeño, a pesar de su alto desarrollo cultural, ha estado siempre, digamos, fuera del circuito mundial y latinoamericano. Lo de su escasa participación internacional no se debe a que no existan artistas valiosos y de gran calidad, sino a una condición económica, emotiva y psicológica y casi acomplejada por las grandes potencias. ¿Cómo comparar a grandes artistas de la historia occidental con los costarricenses? Ciertamente, la historia del arte, la ejemplar e histórica, funcionaba como una gran masa aplastante y demoledora. Es decir, no se podía comparar y debíamos vivir y aceptar esa realidad sumamente impuesta y tener que creer que lo verdadero era lo que existía en los museos y lo que escribían los críticos de entonces. Por todos lados estábamos cercados por lo que se decía en la historia del arte y así se enseñaba con modelos griegos e italianos. No estamos lejos de cuando en las bellas artes se enseñaba a pintar como los grandes maestros y con las mismas técnicas. Óleo especialmente, con toda su química. Era una cierta imitación académica. Alguien era bueno porque se parecía a como pintaba Rembrandt o el mismo Diego Rivera. También el público lo pedía para adornar sus salones como en Europa. La pregunta interesante es, ¿cómo se insertaba la pintura costarricense en estos movimientos? Casi que nada. Lo curioso del caso como Francisco Amigueti, que estaba envuelto en el mismo movimiento que los escritores de entonces, sí había cierto colorido, realismo, entre el destacado cuentista Carlos Salazar Herrera y Don Paco, y artistas como Mac Jiménez y Manuel de la Cruz, para hablar que había materia. Pueden encontrarse quizá en el futuro ciertos paralelismos de gran calidad. Esto por hablar de que se tenía material para exportar, pero no se hizo y quisiéramos saber por qué. Considero que los valores invisibilizados fueron por estas razones de parecerse a Europa y negar los valores originales precolombinos, por ejemplo, en algún caso. Quizás sea el mismo arte policromado de la Gran Nicoya la que haya tenido ese papel de ser internacional. Las colecciones en los museos de muchas partes del mundo. Siempre he visto la pintura y el dibujo de vasijas policromadas como arte visual, desde luego que desde el diseño ya tiene un concepto muy definido, logrando hasta un lenguaje, pero hay que decirlo, está considerado artefacto cultural, no es una escultura ni una pintura como tal. ¿Por qué? La respuesta es simple, porque compartimos los orígenes europeos. Ir afuera. Digamos que la propuesta de que los artistas locales fueran a estudiar artes visuales afuera no pretendía que fuese el arte costarricense a representarse, ya que eran estudiantes y apenas muy pocos rompían esta referencia, como Mac Jiménez en Europa y Francisco Zúñiga en México. Entre estos años y la actualidad, por citar un caso, el escultor Francisco Zúñiga ha sido y es el más conocido hasta Jiménez de Heredia. Francisco Zúñiga es nuestro botón de oro y sin embargo lo compartimos con México al igual que Chavela Vargas, considerando que estos dos artistas citados fueron lo más relevante, famosos e importantes en sus virtudes artísticas. Están ligados en su desarrollo a México.
Esto explica la idea de que había que irse al exterior para poder darse a conocer o a triunfar. Este fenómeno sucede en otras áreas, lo que explica que no se podía ser internacional sin haber salido de este país. Existían grandes dificultades, no solamente por el talento inexplorado y el aislamiento. En muchos países se apoyaba a los locales, también sus inversiones. La compra de obras de arte representaba un riesgo con los artistas extranjeros, y eso era normal en alguien que invertía en estos valores. Esa era una razón, entre otras, que dificultaba desarrollar la internacionalización de las artes costarricenses. Yo viví eso, carne propia, en Europa, de ahí no vamos a invertir en alguien de Costa Rica que viene y se va, etc. Ellos invierten en el artista que está en su lugar, ¿verdad? Adentro, afuera. La internalización del arte costarricense se tiene que dar en dos sentidos, hacia afuera y hacia adentro. Hacia adentro, con los programas de exposiciones del exterior, como museos y actividades individuales de otros artistas, y hacia afuera, mediante becas y patrocinios de exposiciones, asimismo, como estudios y conferencias e investigaciones. En el caso de Teorética, que es el esfuerzo más importante que se ha hecho, no solamente desde nuestro país, sino de Centroamérica y el Caribe, es decir, la región cercana a nosotros. De un ensayo de Sergio Villena Fiengo, extraigo este comentario y otros. Arthur Danto, uno de los más influyentes promotores de arte contemporáneo, considera que la modernidad artística entra en crisis en la década de los 60 del siglo XX. Un síntoma de ello es el cuestionamiento sostenido a la idea de cuño hegeliano de que prácticamente toda la historia del arte, habrá transcurrido fundamentalmente en Europa, quedando los otros continentes fuera del límite de la historia. Este planteamiento eurocéntrico, considerado inapelable durante mucho tiempo, marca el imaginario del arte en la modernidad y está en la base de las líneas divisorias trazadas, por decir, entre arte y artesanía, obra de arte y artefacto cultural, arte moderno y arte primitivo. De aquí, algunos dicen que comienza a declinar con la emergencia del arte pop en los 60s y la importancia representativa del arte abstracto norteamericano, y que según Clement Greenberg, crítico de arte norteamericano, era la cúspide en ese momento. En los 60s comienzan a viajar algunos artistas costarricenses, ya sea por exposiciones colectivas e individuales en México, España y los Estados Unidos, especialmente a la Galería de Arte Latinoamericano de la OEA, y que muchos de ellos influyeron posteriormente en nuestro país. El caso de Marc Jiménez, años antes, Felo García, Francisco Miguete, César Valverde, Carlos Poveda, Juan Luis Rodríguez, Carlos Barbosa. Por citar algunos, fue hacia otros espacios. En Venezuela, Carlos Poveda desarrolla muchas exposiciones con éxito, luego en París. En los 60 se produce un fenómeno de salida al exterior de otros artistas, entre ellos yo mismo. En pocos años, esta salida vino a darse una referencia y un nombre. Artistas de Nueva York y de España, los catalanes, propiamente de Barcelona y de México, como Carmen Santos y Cifredo Garita, y el mismo Poveda. Así fueron reconocidos estas generaciones que influyeron, aparte de la abstracción, a otros movimientos contemporáneos como abstracción, neoabstraccionismo, informalismo, expresionismo, neoexpresionismo y arte conceptual. Entre estos artistas podemos citar a los de Nueva York, como Joaquín Rodríguez El Paso, Miguel Hernández, Leonel González, y de Barcelona a Rolando Fava, Juan Solís, el escultor Carlos Manuel Venegas y yo. De hecho, la historia contemporánea nos define como arte de la periferia. Dice Sergio Villena a este respecto: el arte latinoamericano y Costa Rica enfrenta pues la oportunidad de remontar el linde de la historia, pero también la amenaza de nuevas formas de homogeneización y subalternización cultural. La inserción en el mainstream artístico puede operar como una compactadora cultural que borra o reduce la diferencia especificidad cultural latinoamericana a un simple valor agregado en el mundo crecientemente comercializado de arte, como dice Gerardo Mosquera en el Mall Global de Arte. Así se terminará imponiendo una nueva división internacional del trabajo cultural que pautara a las formas de producción. Los criterios de valorización y los circuitos de circulación asignados a los países periféricos
el papel de productores de contenidos para ser explotados económicamente o simbólicamente por las instituciones hegemónicas del centro, en una suerte de antropofagia, de signo inverso a la postulada. Desde términos zonales, pensando Centroamérica y el Caribe, podemos compartir el mismo efecto de aislamiento debido a factores económicos y políticos y, desde luego, compartido con otras áreas como la educación, la economía y poder regional. Cuando empecé a participar en bienales, que ha sido una forma de internacionalizar el arte costarricense hacia afuera y hacia adentro, notaba que no teníamos las ventajas de los participantes de grandes países, y ni se diga de las bienales de Venecia, que aún no tiene allí un pabellón estable para la zona, para nuestra región. En esto deberíamos, como región, tener un espacio fijo que además participe en otras actividades visuales que se hacen no solamente durante la Gran Bienal. En los años presentes, existe una gran actividad de exposiciones colectivas, sobre todo en muchos países europeos y americanos, incluyendo a los Estados Unidos. Este fenómeno, sorprendente de las iniciativas privadas, como Merchart de Irene Antillón, cumplen a cabalidad con el dar a conocer el arte costarricense en el exterior, y no elitista, democrático, porque no se trata de una selecta selección de reconocidos artistas. Estamos de acuerdo que si hablamos de arte costarricense, no se trata de unos pocos, sino de la gran actividad de todos los artistas visuales, y pequeños grupos como Tríptica, del artista Florencio Urbina, Didier Jai y Paola Bolchinelli, e incluyendo la diversidad de técnicas y formatos. También son destacables las exposiciones de Aimé Yoriste en circuitos contemporáneos. Podría citar muchos más artistas, pero no es el caso de enumerarlos. Apenas son ejemplos de la diversidad de técnicas y formatos y su dinámica. En la actualidad y su actividad de las artes visuales, el país vive un gran crecimiento debido a la misma tecnología y a Internet, y no es la misma que vivían los artistas de los 60s y 70s. Ahora ha cambiado el concepto de único. Basta pensar que en Picasso y sus virtudes, ahora existen muchos Picassos y puede que cada país tenga varios. Lo explico solamente para entender que la virtualidad del artista debe ser como Picasso, diferente, crítico, descubridor, multifacético, o como soy yo en mi actividad multimedia, que respondemos a la búsqueda de nuevas formas de expresión. Hablando de bienales, como un instrumento de romper fronteras y dar a conocer a los artistas contemporáneos en el exterior, ha habido un proceso. Recuerdo que antes uno leía en el periódico la tal bienal o evento, y la manera era llenando un formulario que era sometido anteriormente a la elección del participante. Luego se intentó delegando la participación en los mismos países, como lo hizo el Ministerio de Cultura, posteriormente el MAD, y no sé si el Museo de Arte Costarricense. Aquí es donde llegamos al punto medular de las políticas de elección de artistas que van a participar en las bienales para lograr una mayor calidad y objetividad. Durante varios años, entonces, los participantes, los que daban la cara de arte contemporáneo, eran elegidos por un grupo o una persona. En casos como Virginia Pérez Rato y sus curadores, que fueron varios, como Castellón y Fernando Quiroz, que está aquí en Castellón, fueron los iniciales 90s que se procuró seleccionar a los artistas con un mayor rigor de calidad y propuestas. El intento de mostrar lo contemporáneo era la premisa para insertarse en el gran mundo latinoamericano. Era la premisa y el medio. Yo creo que las bienales internacionales fueron el escenario más importante en ese entonces, y cada país comenzó a promoverlas como vehículo de dar a conocer lo que se pintaba o se hacía en artes visuales. Por ejemplo, en mi caso, porque yo viví esa experiencia, participé en la primera Bienal de Lima, la primera Bienal de Cuenca, la primera Bienal de La Habana, la segunda de Barcelona, la cuarta de Medellín, y etc., y muchas otras en nuestro país. Esto por decir solamente que estos eventos fueron una especie de primer encuentro o acercamiento a lo que se hacía en cada país. Muchas de ellas desaparecieron o evolucionaron. Escribe Virginia Pérez Ratón en el catálogo de Mesótica II, Reflexiones Iniciales. Desde lejos parece imposible que los países tan cercanos, en una región tan pequeña del mundo, se hayan aislado tanto unos de otros. Las profundas fallas en la comunicación interna
el difícil acceso de los artistas a los medios de difusión o a eventos de relevancia fuera de la región y una complicada situación política y bélica que no acaba de resolverse, ha acarreado serias consecuencias para el desarrollo del arte centroamericano y más reciente, siendo tan limitado el contacto regional. El resultado ha sido una ignorancia mutua de las prácticas artísticas contemporáneas de nuestros propios vecinos. De alguna manera también se nos quería imponer también que de hablar de nosotros desde afuera, no exponer nosotros mismos. Nuestro presidente de AICA Costa Rica ha sido también crítico de arte que ha desarrollado una larga y luchadora trayectoria sobre el arte internacional, es decir, y su gran aporte reside en la comprensión y divulgación de las artes visuales históricas y contemporáneas con sus artículos de artistas extranjeros y nacionales y sus visitas a los distintos museos. Toda esta meditación me es necesaria para plantear una pregunta. ¿Es la llegada de estos eventos lo mejor que hemos tenido para internacionalizar el arte costarricense? Y lo digo solamente para volver al tema de nuestra charla Habla Encendida, en relación a la internacionalización del arte. Yo así lo creo, pero dejando un espacio abierto a otros eventos que también han posibilitado la internacionalización del arte costarricense, preguntas solamente para dejarla flotando. Este artículo va a seguir porque luego se va a publicar de 20 páginas en AICA. ¿Debemos esperar desde afuera nuestra internacionalización? ¿Somos capaces de hacerlo sin un respaldo institucional? ¿La vía es la empresa privada, galerías poderosas con ideas? ¿Es la falta de conocimiento en el sentido de darnos a conocer la información en los grandes medios de comunicación lo que nos priva que ocurra? Gracias. Muchas gracias, Soto. Quería ahora presentar a nuestro querido Rodolfo Rojas Rocha. También es parte de AICA Costa Rica, nació en Managua, Nicaragua en 1968, es magíster en artes visuales, investigador, crítico de arte y diseñador, docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica. Como investigador en artes visuales y autor, Rojas Rocha ha desarrollado un sólido corpus crítico dentro y fuera del ámbito académico, destacándose sus publicaciones sobre los nuevos espacios mediales para la apreciación artística, así como el análisis y la crítica del hecho artístico contemporáneo. Se han reconocido sus contribuciones educativas dentro y fuera del país en el ámbito del video mapping y la representación digital. Como dije anteriormente, es miembro de AICA Costa Rica. Rodolfo. Empiezo cómo se describen los tipos de paradigmas artísticos y las dinámicas dentro de los campos simbólicos intricadamente complejos que explican los lugares de producción nacional e internacional en un determinado tiempo-espacio, bajo un enfoque híbrido. Se aborda un modelo hipotético donde la autonomía del arte, forjada en el Renacimiento, se desmonta a la sociedad del consumo, la banalidad de la imagen y la era de la sobresaturación de información del siglo XXI. En este lapso de más de 500 años, los productores, distribuidores y receptores modificaron y orientaron sus intereses al poder cultural definido por los prosumidores artísticos, dentro de una semiosfera de sustancias diversas entre sí. Ante este panorama histórico, el ambiente local ha pasado análogos procesos cognitivos, biológicos y epistémicos basados en una neurofagocitosis cultural. Ahí hago una resemantización de Mosquera, que hablaba precisamente de la fagocitosis y de la producción cínica inspirada desde entonces en los centros, París, Nueva York, Londres y Berlín. En la introducción de las primeras vanguardias modernas, cubismo, futurismo, expresionismo, etc., el panorama local se ha volcado hacia la abstracción y luego la fragmentación del figurativismo pop, hacia lo postmoderno de los 90 y los 24 años de este siglo XXI. Estos últimos aún están en transición, desgaste y receso, donde el amateurismo ha tomado partida en la escena local, siendo la apropiación, resemantización y deconstrucción
instrumentos apelativos de este universo de bordes. La fagocitosis cultural imita la estética de los centros ante una imposición de modelos europeos para validaciones. Desde la colonización, la clase cultural latinoamericana ha promovido la adopción de estilos, técnicas y temáticas, lo que ha resultado en una subordinación de las expresiones autóctonas y un alineamiento con los cánones estéticos occidentales. En este sentido, la desvalorización de lo local aporta en este proceso de imitación. Inicialmente se ha desvalorizado lo indígena y lo popular, considerándolo en una jerarquía menor, frente a las corrientes artísticas dominantes. Por tanto, esto ha provocado que artistas locales se vean obligados a comprender el arte bajo parámetros ajenos a sus existencias y culturas, afectando su autenticidad. Sin embargo, el panorama ha cambiado. En lo liminal convergen robos aleatorios y los desgastes de lenguajes visuales, aparece la resistencia y la reconceptualización, al mostrar la hibridación cultural y subversión de las vanguardias históricas. Muchos artistas latinoamericanos han resistido a esta imitación directa, reinterpretando los estilos extranjeros y fusionándose con componentes sustancias locales. Se generan movimientos únicos como el muralismo mexicano o el arte moderno brasileño, que critican y subvierten las influencias externas, pero a la vez las absorben naturalmente. Por otra parte, los estudios culturales, sociología del arte, a partir de Natalie Henish, Pierre Bourdieu, Néstor García Canclini y Théon Bandi, convergen con las teorías de la complejidad y la semiótica. Y la crisis de la representación y la presentación siguen configurando la escena actual y su reinterpretación de lo artístico. También la French Theory, patrocinada en las academias de arte y las universidades norteamericanas desde los años 60, han aportado el pensamiento crítico mediado por signos al perfil de salida del artista contemporáneo. Al respecto, las dinámicas de la arquitectura del arte occidental se expresan en subsistemas autónomos en América Latina. Se agrega la mónada como una unidad de análisis, comunicando una propuesta arriesgada al tributar hacia la teoría del conocimiento de Leibniz, integrada al entendimiento del sistema del arte a la luz de la filosofía. ¿Qué tiene que ver todo esto con la escena local y la internalización del arte? Cuando se conversa sobre el sistema del arte en diferentes periodos de conformación, existen universales autónomos, basados en la pluralidad. Se implica de manera metafórica al conocer el mundo del arte y sus componentes, donde hay una única sustancia o parte, sino muchas secciones. A partir de lo anterior, se empieza a reflexionar sobre la localización de las sustancias culturales, entre lo físico y lo invisible, al conformar lo local, demarcándose en lo filosófico, discursivo y biológico. Desde la filosofía del arte, se puede designar cada parte del marco artístico en nomádico, al abarcar la dimensión geoestética. Por tanto, es ahí donde empieza el conflicto entre los paradigmas y las narrativas históricas que definen los sistemas, como lo definió Jameson. Los discursos en los campos del arte que emergen de la escena de las artes plásticas visuales a nivel nacional e internacional abarcan la sustancia de la mónada. Se puede explorar conectando el concepto filosófico con el desarrollo espacial. Según el sistema lipsiano, la entidad simple es indivisible y autónoma, contiene una perspectiva única del universo. Lo anterior convoca pliegues continuos entre lo cultural y artístico, pues la mónada refleja al artista individual en un contexto. Cada artista tiene un cogito, es decir, piensa existiendo en lo estético. Contiene dentro de sí una perspectiva única y completa de cosmovisiones expresadas a través de la obra de arte. Esta no solo es un producto cultural, sino un reflejo de la visión subjetiva del imago creador, quien actúa de manera independiente en el tejido conectivo. A pesar de esta autonomía, el artista no está aislado de la ecosfera, sino que se transforma de acuerdo a su propia experiencia, contemplando dentro de sí una representación del universo desde su propio punto de vista. El marco artístico entonces se nutre de esta multiplicidad de visiones individuales al mostrar una red de mónadas interconectadas entre centros y periferias. Por eso empezaremos a cuestionar cómo los mecanismos de las prácticas artísticas están condicionadas
por factores sociales, ideológicos, económicos, que emergen haciendo alianzas estéticas basadas en las leyes de la oferta y la demanda. Estas prácticas del mercado del arte se mezclan y se transforman en discursos realizados desde los centros de emisión, curadores, críticos y difusores, que son fuerzas externas de sentido de obras como las mónadas, o es decir, como estando dentro de microdiscursos y macrodiscursos, construidos a partir de la producción simbólica. Por canales exclusivos, códigos masivos y comerciales. Lo centroamericano funciona desde lo discursivo, cuando se interpreta la historia, la identidad y las costumbres en los objetos artísticos, siendo mónadas autónomas. En el momento de introducir las enunciaciones, las imágenes se transforman en nuevas audiencias y formatos de recepción. Se deja un camino abierto para otras escenas emergentes que marcaron tendencias en las prácticas de exhibiciones con incorporación de nuevas tecnologías como la instalación artística. Por ejemplo, la exposición Ante América en los 90s en el reciente inaugurado Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, donde se interpretan las técnicas híbridas y la recopilación de culturas apocalípticas e integradas. Esas nuevas condiciones modelaron nuevas formas de crear, discursar, criticar e interpretar la escena de exposiciones en recorridos, a pesar de que el artista en ese momento se define en función de un geopatrón, basado en la libertad. Repite modelos basados en el baúl de los recuerdos, de estilos y autorreferencias de formas muertas, bajando el nivel de responsabilidad en la innovación. En los 90s, el arte multitemporal, donde los tiempos se mezclan, incluyendo las tecnologías de la apropiación neodadaísta, la resematización de la semiótica visual y la deconstrucción de la degramatología derridiana, permite que se desarrollen estos tipos de imágenes que son de carácter postmoderno, donde se entronca la hipermodernidad con la comercialización del arte antes de ser una burbuja inmobiliaria del 2008. Estamos ante una época de hibridaciones hipermodernas, como plantea Lipovetsky, que van de museo virtual al triunfo de los amateurs en la sociedad del espectáculo, debido a la descentralización de los espacios institucionales y legitimadores heredados. Estos grupos ven el arte como estilo de vida bobo, referente al burgués bohemio. Como lo plantea Baudrillard, la sociedad del simulacro es un mapa sin territorio. Para los cosmofílicos, representados por públicos e instituciones, se revela una melancolía anodina, y para otros se redimide la fragmentación en el confort de las clases sociales, ante los productos culturales irrelevantes. A la vez, hay artistas que intentan entrar a las instituciones del arte por otros méritos: la comunicación masiva, redes sociales, publicidad y estatus social, entroncando las vanguardias de la innovación a modo de un zombie formalismo, y van escalando posiciones aprobadas por las élites locales que las promocionan por razones extraestéticas. Otros producen simbólicamente ejes discursivos dominantes y alternativos, estando geográficamente en los bordes o desde el modelo desarrollista para el realismo periférico. Pero bajo una lectura decolonial, estos actos colectivos se tornan disidentes e identitarios, como lo plantea Magnolo. No obstante, a pesar del vacío dejado por el arte contemporáneo en los años 2000, emergen otros protagonistas con líneas gráficas e ilustrativas. En nuestras regiones predominan las condiciones frágiles, por eso se plantean estrategias de supervivencia en toda índole que tiene el artista para insertarse en el intercambio cínico o acceder a pequeñas cuotas de poder, patrocinio estatal, que ha ido perdiendo recursos por las políticas recortistas. Esto demuestra un desgaste muy a la usanza de la posmofobia. Las artes se han visto obligadas a transformarse y a lanzarse a bajar su condición de investigación-creación. En el momento de las últimas vanguardias, como la transvanguardia, se instauran las condiciones del neuromarketing en formatos de negocio de las galerías. Es ahí donde la mercancía estética condena o premia la innovación en medios tradicionales, internet, igualmente a cambiar la condición humana desde un puso humanismo digital, a ocasionar situaciones volátiles, trayendo consigo un relativismo de ego propuestas.
Con poca carga discursiva, de tipo independiente, el entorno afecta a la pragmática sociocultural. Y para concluir, el arte en la escena nacional ha estado marcado por el mundo occidental, al evidenciar los síntomas y no la enfermedad en este modelo de comunicación. Como ustedes bien conocen, el estado ontológico del pasado es revisado por lo premoderno, pero a la vez hay un olvido de cómo innovar desde este marco integrador de la mónada espacial, integrando lo universal con lo diverso hacia lo complejo dentro del contexto del siglo XXI. La innovación se deja para la tecnología en la sociedad digital, y a pesar de sus nuevos modelos, las artes parecen que quedan congeladas ante la realidad simulada. Igualmente, la desidia en la gestión o simplemente quedar en el regodeo individual por el placer de la representación o reconocimiento, como lo sugería Gombrich en su libro El ojo y la idea. Todas estas percepciones de los escenarios artísticos son permeables y determinan el ámbito de las artes a nivel nacional e internacional, donde se requiere un cambio coyuntural basado en la acción colectiva y fortaleciendo un mayor compromiso con el futuro, siendo una rebelión contra las convenciones. Muchas gracias. Bueno, ya hemos escuchado a los dos exponentes. Me parece que ustedes coinciden, digamos, en una idea de que tenemos un problema frente a los países desarrollados. Sí, los países desarrollados tienen una serie de recursos, ¿verdad? No solo de tipo económico, sino también culturales, ¿verdad? Porque es innegable, es decir, todos sabemos perfectamente, ¿verdad?, que en los museos, en los Estados Unidos y en Europa, simplemente ponen una cajita y la gente echa el dinero, porque la gente siente que puede y debe sostener el arte. ¿Ustedes no creen entonces que los sistemas políticos que han existido en nuestros países son los que han determinado que nosotros nos encontremos en este momento en una situación de subdesarrollo artístico? No me refiero al subdesarrollo del idioma, sino, digamos, el subdesarrollo artístico.